Espero que estén bastante bien. Ya les vengo trayendo nada más y nada menos que cositas ocultas del Minecraft Pocket Edition. Chicos, se han encontrado cosas ocultas en el juego, o sea, está súper épico esto. Y pues básicamente son opciones secretas del Minecraft Pocket Edition que los dejaron los desarrolladores, se puede decir que ocultas para próximas actualizaciones. Pero ya saben que muchos desarrolladores aquí están súper avanzados y ya nos pueden mostrar estas cosas, chicos. Ya descubrimos que hay cosas ocultas, así que para chicos, ya saben que pues no olviden dejar su like para seguir trayendo cosas así interesantes sobre Minecraft Pocket Edition. Y no olvides suscribirte para que no te las pierdas, y no olvides también activar las notificaciones o básicamente la campanita esa, para que no te, a la hora de subir un video, pues que te avise básicamente y que no te pierdas los próximos videos, que van a estar súper épicos, actualizaciones y muchas cosas épicas se vienen a Minecraft Pocket Edition. Y pues nada, como podemos ver, chicos, tenemos todas las cosas ocultas en sí. Este es el creador, chicos, se llama JI Gaming MC, les dejaré los créditos en la descripción, al igual que también el link de descarga. Les quería comentar de que al final del video les enseño cómo instalarla para que si ustedes quieren probarlo y ver las cosas ocultas, incluso pueden modificar el juego porque funcionan, pues básicamente pues lo pueden hacer. Y pues nada, chicos, vamos a lo que diciendo, vamos a ir a los ajustes, chicos. Como pueden ver, estas son las opciones secretas de los desarrolladores, y pues vamos a encontrar diferentes opciones, como esta opción, chicos, que es para los Oculus Rift. Como pueden ver, aquí tenemos opciones, realmente son cosas que no se sabe muy bien qué sean. Tal vez desactivándolas podamos, lo que diciendo, se puede decir que tener menos lag en el juego o cosas así, chicos. Vamos a ver para acá, acá tenemos otras cosas, hojas llamativas, a ver, vamos a ver por acá. Tenemos la opción de la gama, chicos, eso está bastante bien, es más brillo, se puede decir. Y acá tenemos lo que vi siendo, a ver, lo voy a bajar porque según yo, eso es ilegal en los servidores. Aquí dice, ok, bueno, chicos, aquí tenemos las hojas llamativas, ocultar interfaz, mostrar ajustes avanzados. Y acá vamos a ver los diferentes ajustes. Aquí tenemos para los FPS, chicos. Ok, aquí tenemos que ir a, si ustedes quieren ir a 250 FPS o quieren ir en cero, aquí podemos aumentar los FPS. La verdad es que está bastante genial. Aquí tenemos lo que diciendo, la distancia renderizada se la pueden bajar, chicos, para que les vaya mucho mejor. Aquí también tenemos la distancia renderizada de las partículas, también se la podemos bajar. Esta opción deberían de estar, pues básicamente que aparecieran en nuestro Minecraft Pocket Edition. Yo la voy a subir poquito porque tal vez afecta a la hora de ir al Nether o cosas así, pero le pueden bajar tantito para que vaya mejor. Renderizado en 3D lo podemos apagar, y pues son cosas que no ocupamos porque renderizado en 3D, ¿para qué? O sea, no tenemos Oculus Rift. Y pues por acá tenemos más cositas, chicos, en idiomas, nada nuevo. Y pues como les digo, vamos a encontrar estas cosas ocultas, la verdad es que están súper geniales. Vamos a ver si funciona esto de los FPS, realmente no sé si aumente mucho, realmente no sabemos, tal vez sea algo experimental de los desarrolladores que quieran agregar tal vez en la opción de Windows 10, no se sabe, chicos. Y pues nada, vamos a crear un mundo totalmente en supervivencia, sin ninguna construcción, otra, sin ninguna nueva construcción, para ver qué tal va el Minecraft con estas cosas que le deshabilitamos, a lo mejor y no sirva. Pero bueno, vamos a probarlo, chicos. Y como les digo, todo esto se lo pueden agregar a su Minecraft Pocket Edition para que les vaya mejor, chicos. Realmente yo tengo todo activado. A ver, faltan las de estas. Sí, no, noto un cambio en el Minecraft, lo noto un poquito más ligero. Y ustedes pueden ir jugando con las configuraciones, chicos, para que les vaya mejor. Como pueden ver, tal vez esto ayude a su dispositivo. Si es un dispositivo que no tiene mucha RAM, que no tiene mucho procesador, pues todo eso le puede modificar, chicos, a ustedes, para que les vaya mejor y con menos lag. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, como les digo, no olviden activar las notificaciones del canal, y pues no olviden también dejar su like para seguir trayendo cositas épicas como esta. Así que pues nada, chicos, espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar viendo los videos aquí en el canal. Gracias por estar apoyando el canal, chicos, la verdad se agradece muchísimo. Y pues nada, yo me despido. Cuídense mucho, adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte, y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.